lo conocemos pues a través de películas de ficción, pero que sabemos que existen expedientes X en la realidad. Lo que no sabíamos y desconocíamos era este caso que le vamos a contar. Se acaba de desvelar este secreto que está guardado celosamente durante 20 años. Esto ocurrió en nuestro país. El ejército de Lai acaba de desvelar un secreto celosamente guardado durante casi 20 años. La presencia de un objeto volante no identificado en el archipiélago canario. Todo comenzó la noche del 22 de junio de 1976. A través de la prensa local, varios testigos aseguraron haber visto un fenómeno extraño que se dirigía desde Fuerteventura al noroeste de Gran Canaria para tomar luego rumbo a Tenerife. Los hechos fueron inmediatamente silenciados. El ejército abrió un expediente secreto y nunca más se supo del caso. Cita con la Vida ha tenido acceso a ese expediente y ha recogido testimonios de personal civil y militar que reconocen este suceso. Carlos Dolz de Espejo, teniente general del Ejército del Aire, 82 años, jefe de la zona aérea de Canarias en 1976. En junio del año 76, concretamente el 22 de junio, mandé abrir un expediente sobre un fenómeno extraño que ocurrió sin género de dudas. ¿Por qué se consideran secretos todos los informes que se mandan en todo esto? Hay una razón muy sencilla, que es muy desagradable tener que decir no sé, no sé, no sé. Luis Díaz, marmolista, 36 años, Las Rosas, Gran Canaria. Vi una luz inmensa, de un diámetro de 20 metros aproximadamente. Y esa luz pues se acercaba a mi casa, a paz de la tierra. Y se detuvo enfrente de mi casa, a unos 20 metros. Y estaría 20 segundos aparado ahí. Y el color de la luz esta era azul y rojo. José Gil, agricultor, 52 años, piso firme, Gran Canaria. De aquí vino y aquí pasó. Y aquí lo dejó el cultivo, lo dejó llano, quemado. Quemado, no fue quemado, sino una cosa, no sé si fue el aire tan fuerte o la quemadura o los gases que traía, que llevaba, dejó llano aquí, una parte del cultivo. La aviación los dijo que no comentáramos nada, se valló un poquito la entrada ahí, se valló un poquito, estuve 3 días vallado por radioactividad, por si acaso hubiera radioactividad. Damaso Díaz, agricultor, 65 años, Las Rosas, Gran Canaria. Hombre, yo vi el aparato así ahí, con un aparato quieto ahí, con una lucita, y después eso se fue, se levantó y fue como derecho a Tenerife. Y ya después se fue haciendo más grande y más grande, y encendiéndose las luces. Una cosa que yo no, nunca había visto, una cosa como esa. Isidro García, profesor, 56 años, Agaete, Gran Canaria, vio el fenómeno en el mar dirigirse a Tenerife. Era un gran arco de tipo blanquecino que estaba en el fondo del mar y que cubría casi toda la isla de Tenerife. En el fondo del arco, casi en el centro, casi a ras del mar, se veía una nube también de tipo blanquecino del mismo color del arco. Francisco Julio Padrón, médico, 65 años, guía, Gran Canaria. Fue el único testigo que aseguró ver seres extraterrestres. No se dio credibilidad a su declaración. De la parte inferior de esa esfera se levantaba una especie de plataforma con dos seres. Y entre los dos seres existía una especie de consola. ¿Cuánto medían esos seres? Pues aproximadamente 2,40, 2,50 o hasta 3. Eso es difícil de calcular a 15 o 20 metros. En el caso que yo vieran rojizos, tenían la cara un poco afilada hacia adelante y el cráneo hacia detrás más ancho. Las mismas personas que dijeron haberlo visto, pues no daban una gran fiabilidad para saber que lo que decían era verdaderamente exacto. La amenaza fue así. Si usted no dice de que usted no ha visto nada de eso y al ejército no conviene, nosotros buscamos la forma de hacerlo pasar por loco
y se acabó todo, carrera y todo. Fue dicho por un teniente coronel en mi casa. A pesar de no dar total credibilidad a lo expuesto por los testigos, el ejército conoció la presencia de un fenómeno aéreo no identificado. Es más, el propio teniente general de aviación asegura que vio algo similar 5 meses después de este caso, cuando pilotaba un avión militar. Y se veía aquello que venía hacia el avión, ¿verdad?, que parecía que nos iba a dar, pero se nos iba colocando delante como una especie de nube que llega a posarse en el mar y forma un semicírculo muy grande, muy amplio, traslúcido, como con una corteza un poco más oscura gris, y en el centro un rectángulo y un rombo perfectamente visibles, sin la menor duda para nosotros, ¿verdad?, de un color verde bote. El teniente general Carlos Dolce Espejo está ahora en la reserva. Piensa que estos casos deben investigarse más. El doctor Francisco Padrón asegura haber visto otros 2 fenómenos. Dice que seres extraños le envían señales. Al resto de protagonistas les gustaría que se repitiera la experiencia. Aquí tienen ustedes el trabajo de Salvador Calvo, Yolanda Varo y Enrique de Celis. Un trabajo muy investigado, como han visto ustedes, y del que queremos hablar. Tenemos protagonistas en este estudio que nos van a hablar de esos expedientes X de España. Concretamente de este que le acabamos a ustedes de relatar. Pero será dentro de unos minutos. Enseguida volvemos. Escondido o no es muy apropiado, clasificado. Está con nosotros don Carlos Dolce, que es teniente general del Ejército del Aire, y concretamente este tema, él fue testigo también de lo que les acabábamos de relatar. Por lo tanto, ¿usted cree en ovnis, cree en presencias de extraterrestres? Bueno, ovni es objeto volador no identificado. No quiere decir que ese objeto sean seres humanos. Yo no discuto que no los haya, ¿verdad? Pero no ha habido posibilidad de encontrar un OVI, objeto volador identificado. Eso no ha existido, ¿verdad? Ha habido mucha gente que dice, que cuenta, que ha visto muchas cosas. Ahora, confirmado, absolutamente no ha habido nunca. Pero usted lo ha visto. Yo he visto un fenómeno muy extraño. Confirmado, yo iba tripulando el avión. Confirmado por la tripulación, mi segundo piloto, mi ayudante y el mecánico del avión. Me comunicó por radio un avión de Spantax. Si yo, precisamente un piloto que yo conocía, había tenido mis órdenes anteriormente. Si veía yo lo mismo que él, veíamos exactamente igual. Creo que también el buque insignia también. Al día siguiente me vino a ver el comandante del buque del Juan Sebastián Elcano. Es el buque de la Marina Española, ¿verdad?, lleno de cadetes. Y el comandante, el jefe del buque, vino a decirme, pues nada, vengo a saludarle, tal. ¿Cuándo llegó usted? A las 10 de la noche. ¿Vio usted algo? ¿Cómo que se vio? Y me cuenta lo mismo. Y posteriormente, cuando yo encargué al mismo comandante que había hecho el expediente del otro, del mes de junio, ¿verdad?, le encargué todo esto, tomó declaraciones a cantidad de gente, de tierra, y todo el mundo ve lo mismo. Vamos a ver, yo es que está presente en esta conversación don José Guijarro, muy buenas noches. Buenas noches. Es investigador de estos temas además. Le hacía una pregunta muy curiosa y cuando estábamos ahora mismo en esta pausa. Decía, ¿por qué el ejército, hágaselo usted, por qué el ejército? ¿Por qué el ejército oculta información? Bueno, creo que hay muchas razones para ello, ¿verdad? Una primera es que, claro, es muy desagradable tener que decir, no sé lo que ha pasado, no sé lo que ha pasado, no sé lo que ha pasado. Porque yo vi un fenómeno. Perfectamente, ¿verdad?, contrastado por muchísima gente. ¿Pero qué era aquel fenómeno? No lo sabemos. Vimos unas cosas, pero ¿quién lo produjo? ¿Qué era? Pero es que existe miedo para decir que existió ese fenómeno, porque para estar 20 años... Bueno, pero esa es una razón, ¿verdad? Una, ¿verdad? Hay otra que no cabe duda, que actualmente en el mundo entero pues hay muchas naciones que están buscando ingenios bélicos, ¿verdad?, peligrosos, y claro, no conviene hablar de estas cosas mientras no se tenga una confirmación de que hay todo esto. Sí, pero qué duda cabe que cuando se realizan experimentos debe de ser con el consentimiento del gobierno de aquella nación. Evidentemente, pero también los tiene secretos, porque claro, los Estados Unidos y Rusia, pues esas cosas las tienen al máximo de secreto, ¿verdad? Esa es otra razón, ¿verdad? A la razón, y es que hay mucha gente pues que aprovecha estas cosas y cuenta unos camelos. Este expediente, por ejemplo, del mes de junio,
lo acabamos de ver en la televisión, ¿verdad?, que había visto a dos señores de 2 metros y medio y de 3 metros. Yo fui al lugar que dijo que había tomado tierra. Este otro hombre, ¿verdad?, que decía que ahí había... Ahí no había señal de ningún género. Pero, por ejemplo, la persona que hablaba era médico. Sí, a mí me gustaría precisar también ciertas cosas, ¿no? Porque los militares, que duda cabe, investigan, siguen investigando esos casos con un criterio muy determinado. Ellos establecen una serie de categorías dentro de los testimonios en donde, por ejemplo, el personal aeronáutico...